un poco el análisis del partido es el que decís vos. Era un partido que se iba a dar así, con un equipo que se jugaba el descenso, y lo que cuesta acomodarse en ese tipo de partido. Nosotros con la responsabilidad y ellos peleando abajo, una vez que lo pudimos abrir, nos empezamos a acomodar y ya el segundo tiempo me parece que lo manejamos de punta a punta. Cosas buenas del equipo, se vieron cosas buenas, algunas a mejorar, pero como hemos hecho durante todo el torneo, el lunes nos juntaremos, seguiremos intentando mejorar, que es lo que nos ha traído hasta acá, y haremos la autocrítica que hemos hecho todas las semanas, andando bien, andando mal, andando más o menos. Y después muy contento por el grupo, que es un grupo muy noble, que se mata más allá de quien juegue, y está quedando afuera gente importante. Así que agradecerle más que nada al equipo en general, la actitud que ha tenido siempre. A la gente, contento por la gente, por el club. Es un momento muy especial y muy lindo del club, que está en crecimiento en un montón de áreas. Y estas cosas que suceden en el fútbol profesional obviamente no hacen más que hacernos crecer a todos. Así que a disfrutar, a la gente que disfrute, que se ilusione. Hoy estamos a 4 puntos de Boca y eso no te lo saca a nadie. Así que a seguir trabajando y mejorando. Sí, lo de Agustín me pone contento porque es un chico que ha hecho debutar Lucas y que venimos trabajando con él hace un año y pico y ha crecido muchísimo. Un chico que ha peleado mucho en su vida personal y que se merece este momento. Y después un poco el partido se dio como lo habíamos hablado. Había que tener paciencia, mover mucho la pelota hasta que encontráramos el gol. Sabíamos que íbamos a lastimar con el juego aéreo y no hemos hecho uno o dos goles de pelota parada de casualidad. Así que en general me parece que el equipo tuvo la madurez y la paciencia necesaria para sacar adelante este tipo de partidos, que no son fáciles.